1.8 mil botellas de 8 onzas de productos de Coca-Cola vendidas cada día. Coca-Cola es una de las marcas más reconocibles en todo el mundo, probablemente incluso más reconocible que todos los gigantes tecnológicos. Dada su omnipresencia global y su reconocibilidad instantánea, no es de extrañar por qué Coca-Cola es tan exitosa y por qué es una de las inversiones más famosas de Warren Buffett de todos los tiempos. Pero desde el cambio de siglo, Coca-Cola realmente no ha estado haciéndolo tan bien. Por ejemplo, entre 2012 y 2020, los ingresos anuales de Coca-Cola disminuyeron en un tercio, de 48 mil millones de dólares a 33 mil millones de dólares. Desde entonces, sus ingresos se han recuperado por encima de los 40 mil millones. Pero esto no es tan impresionante cuando miramos a su principal competidor, Pepsi. No solo Pepsi nunca tuvo un declive como el de Coca-Cola, sino que realmente aumentaron sus ingresos de 66 mil millones de dólares a 83 mil millones. Esta disparidad se hace aún más clara cuando observamos las acciones de Coca-Cola. Desde su punto máximo en el auge de las .com, las acciones de Coca-Cola han crecido un 52%, lo que suena bastante bien hasta que se tiene en cuenta la inflación y se compara con el resto del mercado. Un dólar en 1998 vale 1.83 el día de hoy. En otras palabras, para mantener su valoración real, Coca-Cola habría tenido que crecer un 83%, pero solo creció un 52%. Esto significa que su valoración real realmente disminuyó alrededor del 30%, sin mencionar que el fondo S&P 500 ha crecido un 200% durante el mismo periodo de tiempo, lo que significa que Coca-Cola ha quedado rezagada con respecto al mercado en general por un margen significativo. Ahora podrías decir que gran parte del crecimiento del mercado ha sido impulsado por acciones tecnológicas y que las empresas de fondo como Coca-Cola no disfrutaron casi de tanto crecimiento. Y aunque estoy seguro de que hay empresas de fondo que no han logrado crecer, el principal competidor de Coca-Cola, Pepsi, en realidad lo ha superado. Durante el mismo periodo de tiempo, Pepsi creció un asombroso 339%. Pepsi no solo ha eclipsado a Coca-Cola en los últimos 20 años, sino que sus rendimientos en los últimos 40 años también han superado significativamente a Coca-Cola. En los últimos 40 años, Coca-Cola ha subido un 5.700%, mientras que Pepsi ha subido 9.000%. Pepsi ha crecido tanto que casi alcanza a Coca-Cola en términos de capitalización de mercado. En este punto, parece que Pepsi superando a Coca-Cola es inevitable. Entonces, ¿cómo pasó Coca-Cola de ser el rey indiscutible a rendir severamente por debajo del mercado y casi perder la corona ante Pepsi? En la mayoría de los casos, tales declives no pueden atribuirse a un solo factor. Por lo general, hay una serie amplia de eventos simultáneos que poco a poco erosionan a una empresa. Pero ese no es el caso con Coca-Cola. De hecho, toda la expansión de Coca-Cola y su posterior falta de crecimiento se puede explicar por un factor singular. En realidad, es una persona singular, Roberto Goizueta. Probablemente muchos de ustedes nunca hayan oído hablar de este hombre, pero este tipo es responsable únicamente de hacer Coca-Cola lo que son hoy. Y si no me creen, solo echen un vistazo a esto. Roberto se convirtió en presidente y CEO de Coca-Cola en 1981. En ese momento, Coca-Cola había alcanzado lo que parecía ser un pico en el mercado. Durante 14 años, la compañía no había avanzado ni un ápice. Y esto es terrible cuando se considera la inflación rampante durante la década de 1970. Entonces, no estaba sucediendo mucho cuando Roberto asumió el cargo. De manera similar, no ha sucedido mucho desde que Roberto se fue. Roberto se desempeñó como CEO hasta su muerte en 1997, y como discutimos al principio, así es como han funcionado las acciones de Coca-Cola desde entonces. Pero aquí está la magia. Si ampliamos la perspectiva, verán que Coca-Cola tuvo una carrera monstruosa entre 1982 y 1998. Creció un asombroso 7.200%. En otras palabras, prácticamente todo el crecimiento de Coca-Cola en los últimos 60 años ocurrió desde un año después de que Roberto asumiera el cargo hasta un año después de su muerte. Esto no es correlación, es causalidad. Entonces, ¿qué exactamente hizo Roberto? Bueno, hizo muchas cosas, pero de todas sus acciones pueden reducirse a tres categorías principales, comenzando por conocer la empresa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las empresas pierden su esencia después de que fundadores y cofundadores se van? Bueno, es porque es raro que alguien más en todo el mundo conozca la empresa tan bien como ellos. Entonces, una vez que los fundadores se van, cada atributo de la empresa se vuelve más y más genérico hasta que la empresa se convierte en una corporación sin alma. Roberto no fue el fundador de Coca-Cola, pero conocía la empresa tan bien como cualquier fundador podría haberlo hecho, ya que comenzó desde abajo. Roberto era un refugiado cubano que se unió a la empresa como trabajador de fábrica de nivel de entrada en sus primeros 20 años, y se mantuvo con la empresa literalmente por el resto de su vida. Así que para cuando
cuando se convirtió en CEO, conocía la empresa como la palma de su mano. No solamente conocía la empresa, sino que estaba dispuesto a hacer apuestas masivas, lo que nos lleva a un segundo atributo clave: asumir riesgos. Antes de que Roberto asumiera el cargo, Coca-Cola era una empresa extremadamente conservadora. De hecho, la empresa nunca había perdido prestado dinero en toda su historia de 100 años. Roberto tiró esa tradición por la ventana y pidió prestados miles de millones de dólares para hacer apuestas internacionales masivas. Gastó mucho de este dinero en crear integración vertical internacional. Por ejemplo, gastó 30 millones de dólares para adquirir una participación en el embotellador de Coca-Cola en Filipinas. Esto fue especialmente arriesgado dado que esta no solo fue la inversión internacional más grande de Coca-Cola, sino que Pepsi tenía una ventaja de 2-1 en Filipinas, pero al menos esta inversión estaba dentro del ámbito de Coca-Cola. Muchas de las inversiones de Roberto no tenían nada que ver con la producción de soda en sí misma, y probablemente el mejor ejemplo de esto fue su adquisición de Columbia Pictures por 692 millones de dólares. Esto no solo permitió a Coca-Cola integrar sus productos en Hollywood, sino que pudieron obtener ganancias con la compañía al lanzar varios éxitos en taquilla, y luego vender Columbia a Sony por 3.4 mil millones de dólares. Otra apuesta masiva fue ingresar a Europa del Este tan pronto como cayó el muro de Berlín, esto a pesar de las terribles regulaciones en la zona, una moneda inútil y una infraestructura deficiente. Pero este movimiento resultó ser extremadamente lucrativo a largo plazo, dado que a Coca-Cola terminaría vendiendo más que Pepsi en Europa en los próximos 3 años. Roberto no solo asumió riesgos en expansión, inversiones e integración, Roberto también realizó grandes apuestas con el negocio fundamental de Coca-Cola en sí mismo. Por ejemplo, como presidente, convenció al liderazgo de cambiar de azúcar a jarabe de maíz de alta fructosa, que costaba un 40% menos. El éxito de este movimiento es en realidad lo que le valió la promoción al CEO. Las apuestas de Roberto se volvieron aún más grandes como CEO. Una de sus primeras apuestas fue Diet Coke. Gran parte del liderazgo de Coca-Cola estaba preocupado por el producto porque Roberto no solo omitió muchos estudios y pruebas de sabor, sino que también quería adjuntar la marca principal Coke al producto. Diet Coke resultó ser el lanzamiento de producto de consumo más exitoso de toda la década. Esto no quiere decir que todas las apuestas de Roberto hayan tenido tanto éxito. Uno de sus fracasos más infames fue el New Coke. Si no estás familiarizado con New Coke, en 1985, Roberto literalmente reemplazó la fórmula de su producto más vendido, Coke, para competir mejor con Pepsi. Esto resultó ser un fracaso masivo, y Roberto terminaría reintroduciendo la fórmula original en solo 77 días. Irónicamente, incluso esto resultó ser positivo para Coca-Cola, ya que simplemente mostraba a la gente cuánto les gustaba la Coca-Cola original. Incluso hay teorías conspirativas de que New Coke fue simplemente un gran ardid para fortalecer la marca original. No creo que la historia llegue tan lejos, pero simplemente muestran cuán innovador era Roberto realmente. Le gustaba apostar grande, ir con todo y fallar rápido, casi como un CEO tecnológico. Hablando de CEO tecnológicos, cuando Steve Jobs reclutó al CEO de Pepsi, John Sculley, para que viniera a trabajar a Apple, le dijo: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o venir conmigo y cambiar el mundo? Bueno, a diferencia de John Sculley, Roberto siguió vendiendo agua azucarada, pero de todas formas cambió el mundo, y para cuando murió, se convirtió en el primer billonario empleado del mundo. Pero Coca-Cola nunca volvió a ser la misma. Casi instantáneamente, Coca-Cola comenzaría a regresar a sus viejas formas de estancamiento conservador. Comenzaron a reducir su línea de productos y a simplificar todo lo posible. Por ejemplo, ¿recuerdan la New Coke? Varios años después del fracaso, Roberto relanzaría la New Coke como Coke 2, pero después de la muerte de Roberto, Coca-Cola cancelaría por completo la Coke 2. Más recientemente, Coca-Cola anunció que eliminaría un total de 200 marcas. Esto incluyó marcas como Taf, Coca-Cola Life, Diet Coke, Festi, Cherry y Sprite Lemonade. Coca-Cola también ha estado desverticalizando la empresa a través de un proyecto de franquicia. A finales de la década de los 2000, Coca-Cola decidió que en realidad sería mejor si renunciaban a la propiedad de sus plantas embotelladoras y permitían que sus socios locales se encargaran de eso en su lugar. Esta es la razón principal por la que los ingresos netos de Coca-Cola han estado disminuyendo durante la última década. La idea es que si bien generan menos ingresos netos, sus márgenes de beneficios serían más altos, pero al mirar sus márgenes netos, no parece que mucho haya cambiado en la última década. No solo Coca-Cola ha reducido su línea existente e integración vertical, sino que se ha negado a aventurarse en nuevos productos. Una adquisición masiva que se perdieron fue Gatorade. ¿Saben quién compró Gatorade en su lugar? Por supuesto, Pepsi.
Coca-Cola también se ha negado a expandirse fuera de las bebidas, y esta es una de las principales razones por las que Pepsi los ha estado aplastando. A diferencia de Coca-Cola, Pepsi no depende únicamente de las bebidas. Son más una empresa de alimentos y poseen desde Doritos, Cheetos, Lay's o Sabritas como las conozcas, y hasta Quaker Oats, Tropicana y Starbucks Coffee. Sí, esas botellas de Starbucks que ves en los supermercados son en realidad hechas por Pepsi. Mientras Pepsi ha estado comprando o asociándose con todos en el supermercado, Coca-Cola se ha vuelto cada vez más aislada con sus bebidas clásicas. Esto no necesariamente tiene que ser un problema. A menudo es mejor consolidarse y enfocarse en su negocio principal en lugar de expandirse a todo lo que se puede imaginar. De hecho, esta es la estrategia que Steve Jobs usó para salvar a Apple después de que el CEO de Pepsi, John Sculley, lo llevara al suelo. Hay una diferencia clave entre Apple y Coca-Cola, sin embargo. Apple se estaba consolidando en un nicho dentro del mercado con crecimiento exponencial. Coca-Cola, por otro lado, se está consolidando en un mercado global en declive. No es que a la gente ya no le guste el refresco, más bien simplemente es que las personas son más conscientes de su salud y buscan activamente evitar las bebidas azucaradas. De hecho, en los últimos 20 años, las ventas de refrescos tradicionales han disminuido un 25% en los Estados Unidos. Esto marca el cambio dietético más grande en los Estados Unidos en la última década. De hecho, el sentimiento contra las bebidas gaseosas ha cambiado tanto que el agua embotellada ha logrado superar al refresco. Afortunadamente, Coca-Cola tiene una gran presencia dentro de la industria del agua embotellada también, dado que son propietarios de Dasani, Ciel y Smartwater. Pero el agua solo puede llevarlos hasta cierto punto, dada la enorme disminución de la industria de los refrescos. Al final, ya sea que tengas 10 o 70 años, un atributo que todos compartimos es nuestra familiaridad con Coca-Cola. Nuestros padres y abuelos crecieron bebiendo Coca-Cola y Sprite, y nosotros también, independientemente de dónde estemos en el mundo. Pero a pesar de la popularidad internacional de Coca-Cola, no han estado haciéndolo muy bien durante bastante tiempo. Esto puede ser confuso a primera vista, pero cuando examinas de cerca la historia de Coca-Cola, todo cobra sentido. Gran parte de su crecimiento internacional y dominio se debe a un loco hombre de negocios, Roberto Goizueta. Él es literalmente responsable de todo el crecimiento de Coca-Cola en los últimos 60 años. Sin embargo, después de su muerte, Coca-Cola simplemente regresó a sus viejas formas de estancamiento conservador. Y dado que el mercado general de refrescos en sí mismo está en declive, lo mismo le sucede a Coca-Cola. De ninguna manera van a quebrar, pero parece que su pico está muy detrás de nosotros, y todo lo que queda es un declive lento y doloroso a menos que, por supuesto, encuentren a otro Roberto. ¿Te diste cuenta de lo mucho mejor que ha rendido Pepsi? Comenta abajo. Además, dale me gusta si los refrescos te traen nostalgia. También comenta si prefieres Pepsi o Coca-Cola. Y por supuesto, considera suscribirte para ver más preguntas respondidas lógicamente en Lógicamente Aclarado. Por el momento soy Moisés y nos vemos en la próxima.